Durante más de 10 años se ha hablado del proyecto de la morgue judicial, luego un poquito más grande la iniciativa de la medicatura forense y además un nuevo edificio de los tribunales de justicia de Buenos Aires de Punta Arenas. Pero, ¿qué ha pasado con esta iniciativa? ¿Qué dicen las autoridades judiciales en este año 2024? Vámonos un poco más al pasado para conocer algunos de los antecedentes importantes sobre este proyecto. La pérdida de un hijo por un accidente en Puerto Jiménez y tener una larga espera para darle santa sepultura motivó al dirigente Edwin González a trabajar en un proyecto para que la zona sur cuente con una morgue judicial. La intención era reducir el tiempo que los familiares de los fallecidos deben esperar entre el traslado de los cuerpos hasta la morgue judicial en San Joaquín de Flores, en Heredia, para la realización de la autopsia y el viaje de regreso para el sepelio. Esa idea ya tiene más de 10 años y aunque el proyecto se encuentra en la mesa, ¿qué pasa? Las reuniones son constantes de las diferentes fuerzas vivas, de las mismas municipalidades y también de diferentes presidentes de la Corte Suprema de Justicia en torno a este tema. En noviembre del año 2017, el INDER entregó oficialmente a las autoridades del Poder Judicial y del Organismo de Investigación Judicial las escrituras del terreno donde se construirán las instalaciones en el Cantón de Buenos Aires. Para marzo del año 2021, el Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó a la República de Costa Rica $470,000 para llevar a cabo el contrato de los estudios que determinen la factibilidad para la construcción del complejo judicial en Buenos Aires. Pero bueno, esos son algunos datos de este procedimiento que se ha tenido. Al respecto, Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, explicó que para el proyecto inicialmente se iba a hacer una morgue judicial, pero se decidió hacer la medicatura forense y adicional el edificio de los Tribunales de Justicia de Buenos Aires. Estos datos fueron brindados por la funcionaria durante una actividad del Consejo Ampliado acá en el Cantón de Pérez Celedón. Sin embargo, debido al alto costo que tiene el proyecto como tal, se haría en dos fases por la viabilidad presupuestaria. Para todo el proyecto se requieren 16,000 millones de colones. Que esta es una iniciativa de la comunidad, eso ha sido muy importante, ese ha sido el motor que ha impulsado que este proyecto pues tenga a la fecha un grado de avance. Con el apoyo del BESIE logramos tener hoy un día planos constructivos. El proyecto inicialmente era para una morgue judicial, se amplió a tener el servicio de medicatura forense, que es la atención de personas vivas, víctimas de agresiones sexuales, por ejemplo, y además en la última etapa logramos adicionar un nuevo edificio de tribunales de justicia en la zona, en el Cantón de Buenos Aires. Esto debido a que hoy en día la institución tiene sus servicios en un local alquilado, que ya está, en un local propio, perdón, que ya está totalmente agotado y en varios locales alquilados. No obstante, el proyecto pues tiene un alto presupuesto y en las negociaciones que hemos tenido con el apoyo del Ministerio de Hacienda, lo que se nos ha dicho es que se divida de forma tal que se lleve a cabo una primera fase que será lo relativo a la construcción de la morgue, o sea, la fase originaria. En este momento estamos a la espera de la respuesta del señor Ministro de Hacienda, que es quien nos hace la propuesta de que con el ánimo de darle una viabilidad presupuestaria al proyecto lo llevemos mediante dos fases. Y es que es un proyecto bastante oneroso, de ahí que en el Ministerio de Hacienda les han explicado que deben hacerlo en dos etapas. La fase que estaríamos desarrollando en una primera etapa, lo relativo a la morgue, ronda cerca de los 10,000 millones de colones. ¿Y en totalidad el proyecto? Sí, bueno, más el edificio de tribunales estamos hablando de 16,000 millones de colones. La parte de la morgue pues es la parte más cara porque tenemos que tener claro que tiene una serie de equipos especializados, ¿verdad? Y además va a abordar también las obras de acceso para llegar hasta esa edificación. Y es que además, como le mencionaba, esta iniciativa la promueve y nació de don Edwin González, vecino del cantón de Pérez Celedón, y es también en el Poder Judicial donde reconocen ese liderazgo que tiene.
Ahora en la institución afirman que quieren una seguridad para emprender el proyecto en su primera etapa, que sería propiamente la construcción de la morgue judicial. Reconozco el liderazgo que don Edwin ha ejercido para que este proyecto a hoy tenga un avance. Sin embargo, nosotros dependemos del Ministerio de Hacienda. Usted sabe que el presupuesto del Poder Judicial pues lo atiende el gobierno. Nosotros no generamos recursos y estamos a la expectativa. Igual tengo que reconocer las acciones afirmativas que han realizado las diputaciones de la zona que han apoyado que el proyecto pueda avanzar. O sea, ¿no se puede dar una fecha? No podría darlo, porque bueno, en este caso sería el gobierno de la República. Sí, el gobierno tengo que indicar que ha estado de acuerdo en incorporar en el presupuesto del Poder Judicial para el 2025 el pago de esos planos, porque si bien los desarrolló o los financió el Banco Centroamericano de Integración Económica, de llevarse a cabo el proyecto nosotros los tenemos que pagar. Entonces la alternativa que nos da el gobierno es, nos aseguró y así lo ha ratificado Nogui Acosta, les doy el recurso para los planos. Sin embargo, el Poder Judicial también quiere una seguridad razonable de poder emprender el proyecto, al menos en su fase inicial, porque los planos rápidamente se desactualizan, entonces pagaríamos cerca de 300 millones de colones por esos planos y pues la idea es tener planos para llevar a cabo el proyecto. Hay avances en este proyecto, lo reconocen así las autoridades, pero aún no hay una fecha definida de cuándo iniciará. También hay que reconocer que llevamos avances, ¿verdad? Como parte de las acciones de la propia comunidad, pues tenemos un terreno ya para el proyecto como tal, tenemos planos, pero sí, ahorita dependemos del gobierno en cuanto a los recursos ya para desarrollar las obras. Muchas han sido las reuniones que se han tenido a nivel de diputados en la Asamblea Legislativa en diferentes periodos, les mencionaba también con diferentes autoridades que han estado al frente de la Corte Suprema de Justicia, se han hecho visitas al campo propiamente, al terreno que también se cuenta, como mencionábamos, que fue donado por el Instituto de Desarrollo Rural para la construcción de este proyecto tan importante para la zona sur del país, pero como lo reconoce la directora ejecutiva del Poder Judicial, tienen que tener en este momento una seguridad presupuestaria por parte del ministro de Hacienda para emprender al menos la primera etapa. Cámaras, Alan Cascante, Carmen Picado Navarro, les informa.